con condecoraciones a personas e instituciones que han aportado en sus diferentes campos al desarrollo de Santo Domingo y suscripción de varios acuerdos y compromisos con el Banco de Desarrollo del Ecuador, BDE, y el Ministerio de Salud Pública, se realizó la sesión solemne por los 53 años de cantonización de Santo Domingo, donde participaron autoridades locales y nacionales como el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Alcaldes, autoridades, prefectos, estos recursos son de los ecuatorianos. Los depositamos en sus manos para que trabajen. Solo esperamos tres cosas de ustedes. Sé que los vamos a tener. Honestidad, celeridad, porque no hay tiempo que perder. Porque es imposible creer que en el siglo XXI seguimos hablando de agua potable y de alcantarillado. Decisiones históricas que marcarán el rumbo de Santo Domingo a esa ciudad que queremos. Gracias al financiamiento del Banco de Desarrollo y otros organismos nacionales e internacionales, hemos logrado aumentar en un 200% lo que corresponde al presupuesto que yo recibí de las anteriores administraciones. El alcalde Wilson Erazo firmó junto al gerente del BDE, Carlos Julio Jaramillo, el compromiso de financiamiento para la adquisición de un nuevo equipo caminero para Santo Domingo por un valor de $12,051,500. Asimismo, se aprobó un crédito para el proyecto de construcción captación del río Otongo, conducción, planta de tratamiento para agua potable y línea de almacenamiento hasta el tanque Río Verde, para mejorar el sistema de agua potable por un valor de $23,320,989. Con esto se prevé que el cantón tenga agua potable en forma permanente. Con estos proyectos garantizaremos que el 91% de las familias de Santo Domingo ya tienen acceso a los servicios básicos para vivir con dignidad. Cientos de personas de oro y todavía no están al servicio de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque faltó hacer las cosas bien. Y ahora corregir es más caro. Las cosas bien desde el principio. Las cosas bien desde el principio, porque si no cuestan el triple. O peor aún, no se termina. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de desaprovechar los recursos de los ecuatorianos. Además, se firmó un convenio con la coordinación de la Zona 4, el cual consiste en la cooperación mutua y la ejecución de la maternidad. De igual forma, el alcalde de la Concordia, David Álava, firmó un convenio con el BDE para el financiamiento de la adquisición de pruebas rápidas y kits alimenticios por un monto de $149,840. La prefectura no se quedó atrás. También recibió un crédito de $250,000 para insumos médicos, más de 3 millones para reparación de vías y más de $4,000,000 para la compra de equipos camineros. Estamos construyendo el sistema ya de alcantarillado sanitario y fluvial de la zona C. No lo mencionamos en lo que se firmó, pero se pondrá la primera piedra y comenzarán los trabajos en este proceso. Gracias, Carlos Julio. Siempre la gente dice que este es un país rico. A mí no me gusta decir eso, porque al que le dicen que mucho tiene, después poco se esfuerza. Pero este sí es un país con un potencial inmenso, y lo único que necesitamos hacer es esforzarnos todos y trabajar bajo esos mismos tres principios: de honestidad, celeridad y competencia, con austeridad, cuidando cada centavo que no es de uno, rechazando la corrupción. Esta vez hubo que tomar varios protocolos de bioseguridad para celebrar un año más de cantonización debido a la pandemia COVID-19 que ha cegado la vida de cientos de personas a nivel mundial. Cada invitado usaba su respectiva mascarilla y tomaba el distanciamiento social. En cambio, los santodomingueños desde sus lugares de trabajo tuvieron que llevar en su corazón este 3 de julio que no pudo ser conmemorado como de costumbre, con desfiles y conciertos artísticos. Mariela Peralta, El Informativo.